Hola, ¿qué tal? Buenas noches amigos, buenas noches amigas, ¿cómo están ustedes? Es un gusto saludarles. Aquí estamos como todos los lunes a las 7:30 de la noche en el análisis semanal, este espacio donde nos encontramos para reflexionar críticamente sobre los temas más importantes de la coyuntura de nuestro país en los últimos 8 días. Estamos transmitiendo como siempre desde las instalaciones de la red informativa de ARPAS en la colonia Miramonte Poniente de San Salvador. Muchas gracias a quienes están a través de las diferentes plataformas, a través de Facebook Live y a través de nuestro canal en YouTube. Por favor, compartan con sus amigos, amigas, con sus contactos el enlace de esta transmisión para que podamos llegar a más personas y ampliar esta comunidad de análisis crítico sobre lo que sucede en nuestro país. Vamos a comentarles, como hacemos siempre, nuestro editorial. El de hoy se titula "Urge recuperar a la PNC". El editorial se refiere, y que lo pueden encontrar en nuestra página web y en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter. La semana pasada circuló en redes sociales un video en el cual una mujer angustiada denunciaba que agentes de la PNC se negaban a capturar a un agresor sexual. ¿Y por qué no lo capturaban? Según la denuncia de esta mujer, porque era miembro del partido Nuevas Ideas. Pertenecer a Nuevas Ideas le daba inmunidad a este señor y la Policía Nacional Civil no lo detenía. El hecho, por cierto, no ha sido desmentido por la PNC, por su director, ni por el ministro de Seguridad Pública, ni por el propio presidente Bukele, que suele pronunciarse sobre diferentes hechos en sus redes sociales. Ahora ha guardado silencio. De ser cierta la denuncia de esta mujer, el hecho es una confirmación de la peligrosa instrumentalización de la institución policial, cuya función es servir a la población, a la gente, no a gobiernos o a partidos. En redes sociales y medios también se difunde con frecuencia información sobre contubernios entre policías y miembros de pandillas, con las actuales el presidente Bukele, según investigaciones periodísticas, mantiene acuerdos. Desde la llegada de Bukele a presidir el gobierno, la PNC mantiene un sometimiento absurdo, ilegal y vergonzoso a los designios del Ejecutivo, que no tiene precedentes en gobiernos anteriores. Es cierto que la policía depende del Ejecutivo, del Ministerio de Seguridad, recibe órdenes del ministro, del presidente de la República, pero en la lógica de hacer cumplir la ley y de servir a la población, no para proteger o garantizar intereses partidarios del gobierno de turno. Nuestro editorial recuerda que ya la PNC, cuando la Asamblea Legislativa era controlada por la oposición, se negó a llevar funcionarios por apremio a comisiones legislativas que los requerían para rendir cuentas. También recordamos que el 11 de noviembre de 2020 la policía bloqueó en las instalaciones del Ministerio de Salud diligencias de la Fiscalía y de las ICIES que andaban indagando sobre posible corrupción en el manejo de fondos públicos durante la pandemia. Frente a este deplorable deterioro de la PNC y antes de que ésta se desnaturalice por completo, nuestro editorial propone que la ciudadanía se pronuncie a favor de fortalecer el profesionalismo de la PNC y el respeto a su mandato constitucional. También instamos a que los buenos agentes de la PNC se rebelen contra la referida instrumentalización política y que exijan cambiar el rumbo equivocado que las actuales autoridades le han dado a la policía. Las y los policías saben que se deben a la población y no a intereses de gobiernos o partidos. Ahí nuestro editorial, una reseña, ustedes lo pueden leer y compartir. Bien, ¿qué traemos en la agenda internacional? Un hecho preocupante, digno de condenar: represión y censura en Guatemala contra comunidades indígenas que se oponen a un proyecto minero en las orillas del lago Izabal, en el norte de Guatemala, en la costa atlántica de Guatemala. El gobierno ha establecido estado de sitio para desalojar las protestas de comunidades maya quechí
contra la empresa minera rusa Maya Níquel. Miren qué cinismo de las empresas transnacionales, hasta se atreven a ponerle el nombre, la etnia de los pueblos originarios. La empresa rusa se llama Maya Níquel y la compañía guatemalteca de níquel en Stor Izabal. Ha habido censura. Los policías y militares han impedido a medios de comunicación hacer entrevistas, tomar imágenes desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, nuestra aliada en Guatemala. Se le ha dado amplia cobertura a este hecho. También en la agenda internacional, la semana pasada, un hecho relevante. Muere por COVID Colin Luther Powell. Este señor, que fue jefe de la Armada estadounidense durante el gobierno de George Bush padre, entre 1989 y 1993, y luego fue secretario de Estado, fue canciller de los gobiernos de George Bush II, de Bush hijo, ¿verdad? Entre 2001 y 2009. Este señor fue responsable de las muertes en las dos guerras en Irak, en la guerra del Golfo Pérsico, cuando una coalición liderada por Estados Unidos invadió Irak para liberar a Kuwait, y luego la guerra del 2003, cuando con el pretexto, con la mentira de que había armas de destrucción masivas, se invadió a Irak. Se murió este criminal de guerra, impune, lleva una estela de muertos tras él. Hablando de muertes de COVID, también lamentablemente falleció Nicolás Martínez, el expresidente del Banco Central de Reserva, al inicio del gobierno de Bukele. ¿Se acuerdan ustedes? Este funcionario tuvo la decencia y la transparencia y la valentía de reconocer que el gobierno había recibido en ese momento unos 3 mil millones de dólares. Y de esa manera contradijo el discurso de Bukele, desenmascaró, desmintió el discurso presidencial que decía que no había recibido ni un centavo partido por la mitad de la asamblea controlada por la oposición. ¿Se acuerdan que Bukele decía eso, verdad? Que estaba manejando bien la pandemia, aun cuando la asamblea opositora no le había dado ni un centavo partido por la mitad. Este funcionario queda positivo en la historia porque él transparentó el asunto. Bueno, si recién llegan, no se han perdido de mucho. Hemos hecho el preámbulo comentando nuestro editorial, hablando de algunos temas de la coyuntura internacional, y ahora vamos a la agenda doméstica, a la agenda interna de nuestro país. Vamos a comentar 5 hechos relevantes. El primero es que la Asamblea Legislativa concluyó la discusión y la redacción del articulado de la Ley General de Recursos Hídricos. Tenemos aquí 2 opiniones. Un diputado oficialista, Romeo Auerbach, miembro de GANA. Este señor, por cierto, es diputado de manera ilegal, por entre paréntesis, porque él participó en las internas de Nuevas Ideas. Como no quedó, participó en como candidato de GANA y quedó. Hay una impugnación en el TSE, pero lógicamente no se va a resolver. Este señor participó con un partido y como perdió en las internas, se fue por otro partido. Bueno, este diputado fraudulento es de los que han aprobado la Ley de Recursos Hídricos. Y luego tenemos a Dina Argueta, del FMLN, que hace una valoración crítica sobre la ley. Escuchémosles y luego comentamos. Hay que entender que la ley, que en realidad su nombre va a ser Ley General de Recursos Hídricos, tiene una razón de llamarse así. Hay gente que dice, ay, le pusieron un nombre más pomposo. Es que no es ley, simplemente ley del agua. Tenemos que cuidar de dónde nace el agua y tenemos que cuidar la calidad del agua. Luego tenemos que preocuparnos por la justa distribución del agua. Todos esos elementos los trae esta ley. Entonces yo creo que me voy a quedar siempre que las reservas de esas organizaciones, porque como hoy se han puesto de moda que hay un montón de organizaciones con muchos logos, pero con poca gente, no pasaría más. Creo yo que ya la vi también los articulados que terminaron ayer. Lo fui estudiando desde que
iban por artículo 30, por el 60, la voy viendo yo también, aunque no soy parte de esa comisión, es mi responsabilidad como diputado. Creo que ha salido una ley muy, muy buena para la... Les cuento que ya hay ley de aguas, perdón, ley de recursos hídricos aprobada. Hoy la comisión finalizó el estudio del articulado de la ley. Y la pregunta central aquí sigue siendo, ¿para quién es la ley? Porque la ley no resolverá los problemas hídricos en el país. No le resolverá la crisis de abastecimiento, de mala calidad y de distribución que tienen los salvadoreños y salvadoreñas. Entonces, una ley que probablemente va a beneficiar a algunos, aquellos que tendrán permiso por 15 años para explotar nuestros acuíferos, sin ninguna regulación, ni siquiera permisos ambientales. Mientras, la mayoría de nuestra gente, aquellos y aquellas de las juntas de agua, tendrán que pagar los cánones como si fueran entidades privadas. Así la ley. Y quizás muchos celebrarán, aplaudirán. Otros quizás vemos este tema con mucha preocupación porque conocemos la realidad hídrica de nuestro país. Y también conocemos la lucha de muchos hombres y mujeres en las comunidades, en las calles, incluso que han ofrendado su vida por defender los bienes naturales. A ellos siempre será mi reconocimiento y ese esfuerzo y esa lucha nunca deberán de terminar. Bendiciones para todos. Ciertamente es cuestionable que en los 160 artículos que tiene la ley no se incluyeron los puntos que plantearon las organizaciones ambientalistas, juntas de agua, iglesias y universidades. Sí se incluyeron los puntos de vista del sector empresarial. De las organizaciones sociales se dejó de lado su propuesta de hacer valer la concepción del agua como derecho de un ente rector totalmente público. Al final ha quedado un ente rector gubernamental. La idea de protección de cuencas tampoco se refleja en la ley. No hay participación comunitaria, que era el otro punto demandado por las organizaciones, participación ciudadana en la protección de los bienes hídricos. Y un sistema tarifario justo fue los 5 puntos que plantearon las organizaciones. Uno de los aspectos más cuestionables y que en la práctica son uno de los componentes privatizadores es que los permisos de explotación del agua para las empresas que comercializan con el vital líquido serán de 15 años o más prorrogables. Los diputados gobiernistas inicialmente habían aceptado dejar 5 años, pero luego, extrañamente, cambiaron de opinión y los pasaron a 15. Además, no tiene sentido porque no se sabe cuál va a ser la situación de los bienes hídricos dentro de 10, 12 años y se comprometen a mantener los permisos a las empresas. Es un absurdo lo que han hecho desde el punto de vista de la situación de los recursos hídricos, pero también la ley está pensada para las empresas privadas, para asegurar los permisos a las empresas y no para asegurar el derecho de la gente a tener agua suficiente y de calidad. Ciertamente no va a resolver el problema del agua esta ley aprobada por el oficialismo. Decimos aprobada porque solo falta que la lleven al pleno para votarla, pero ya tienen listo el articulado del proyecto de la ley. Vamos al segundo tema que fue noticia esta semana. La mayoría parlamentaria oficialista, para seguir en la Asamblea Legislativa, rechazó la reforma Beatriz, una iniciativa que proponía despenalizar el aborto. Desde luego ha sido cuestionado por las organizaciones feministas en esta nota publicada en nuestra página web. Nuevas Ideas, sus aliados y hasta su supuesto enemigo, Arena, mandaron al archivo la iniciativa de permitir la interrupción voluntaria del embarazo cuando esté en peligro la vida de la madre
cuando el feto no tenga posibilidades de vida, y en caso de violación sexual, trata o incesto. Este dato es interesante. Arena, el acérrimo enemigo del gobierno, se sumó a Nuevas Ideas y sus aliados para rechazar esta iniciativa. Dada la perspectiva antiderechos y dado el conservadurismo del partido Arena, se une a los conservadores y antiderechos de Nuevas Ideas y sus aliados, porque la iniciativa se envió al archivo con 75 votos, incluía a Arena, porque Nuevas Ideas y sus aliados solo logran 64. 54 Nuevas Ideas más los de PCN y PC, 64, se sumó a Arena, llegaron a 75. La referida decisión de Nuevas Ideas Arena, así como ellos hablan de Arena Frente, hoy podemos hablar de Nuevas Ideas Arena, es una flagrante violación al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y representa un incumplimiento a la promesa de Bukele de despenalizar el aborto, al menos cuando esté en riesgo la vida de la madre, porque Bukele había mostrado simpatía con esa causa, que cuando esté en riesgo la vida de la madre, autorizar la interrupción voluntaria del embarazo. Así lo dijo Bukele en junio de 2013, cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán. Criticó en Twitter a los grupos conservadores pro vida porque no estaban a favor de que Beatriz, una joven cuya memoria se plasma en el nombre de la iniciativa de ley, necesitaba un aborto para poder salvar su vida. Tenía serios problemas de salud. Entonces Bukele criticó a los pro vida que estaban en contra del aborto de Beatriz. A esos sectores que Bukele criticó, ahora coincide con ellos negando la despenalización del aborto. Y luego, ya como candidato presidencial, Bukele en septiembre de 2018 dijo que él no estaba a favor del aborto, pero que sí consideraba que debía permitirse cuando estuviera en riesgo la vida de la madre. Tanto cambió de opinión el presidente Bukele que hasta sacó la propuesta de despenalizar el aborto, que había sido incluida en el pliego de reformas constitucionales que le entregó el vicepresidente Félix Ulloa. Bukele dijo que para que no hubiera dudas de su perspectiva pro vida, sacaba de la reforma de Ulloa la propuesta de despenalizar el aborto. También retiró la propuesta relacionada con el matrimonio igualitario y la eutanasia. Bueno, ese es el tema. Tercer hecho que generó esta semana mucha discusión: el famoso decreto antimarchas. Críticas fuertes contra el decreto que busca prohibir las concentraciones y las manifestaciones públicas. En esta nota de la red informativa de ARPAS, destacamos las críticas. Según organizaciones sociales, juristas y defensores de derechos humanos, el decreto violenta los derechos de expresión, organización, movilización y protesta, que deben garantizarse en todo régimen democrático, sobre todo para manifestar el descontento ciudadano contra acciones u omisiones de los gobernantes. Ojo que también en las disposiciones de tránsito que se han estado discutiendo y aprobando en la Asamblea también se han incorporado prohibiciones, por ejemplo, para bloquear calles y para participar en paros del transporte. Ojo con ese detalle, por favor revisen las reformas a la normativa de tránsito que se han estado aprobando. Sutilmente se están incorporando en diferentes marcos legales medidas restrictivas orientadas a limitar la libertad de expresión y de protesta. Por lo demás, la justificación de prevención de contagios de COVID es falaz. No es cierto que se haya aprobado para eso este decreto, porque si no, se hubiera prohibido en los estadios de fútbol. ¿Por qué no se prohíben los partidos en los estadios? Especialmente los de la selecta en el Cuscatlán.
donde se aglomeran más de 30,000 personas y cada una de ellas puede contagiar mínimo 30, máximo 300 personas. Porque eso no se prohíbe. Y sí, las manifestaciones en la calle. Este decreto no aplica. No aplica en un país que todavía se quiere pensar democrático, a pesar de todo el desmantelamiento institucional. No aplica. Monseñor Romero ya nos aconsejaba a no obedecer a leyes injustas. La gente debe protestar y debe protestar contra esta ley. Ojalá Bukele no esté preparando las condiciones para una insurrección social, queriendo limitar la protesta. Bueno, cuarto tema que ha sido importante a pesar de que algunos medios no le han dado relevancia. ¿Se fijan ustedes cómo hay muchos temas que no aparecen en el debate público? La corrupción del gobierno no es tema de agenda mediática, excepto del periodismo investigativo y de los medios críticos que tienen una perspectiva de fiscalizar al poder y de fiscalizar el uso de los fondos públicos. Pero no es tema la corrupción. No es tema el drama migratorio, las 500 personas que se van todos los días y el gran problema que hay en la frontera de Guatemala con México y la frontera de México con Estados Unidos y todo el territorio mexicano. Compatriotas de El Salvador y de Centro. Ese drama tampoco aparece. ¿Pero de qué queremos hablar ahorita? Del desabastecimiento de medicinas en los hospitales y unidades públicas de salud. En esta nota reproducimos datos del Foro Nacional de Salud. En un ejercicio de Contraloría, hicieron un informe en una encuesta donde le preguntaron a las personas sobre los medicamentos que les recetaban y que les daban en los hospitales. El 67% de las personas encuestadas, le recetaron medicamentos y de estos al 17% no le entregaron las medicinas. Es decir, del 100% de personas entrevistadas, al 17% le recetaron medicamentos y de estas al 17% no le dieron todos los medicamentos. En las unidades de salud, en los hospitales, el 73% de los encuestados dijo que le recetaron medicamentos, pero al 20% no se los entregaron. El Foro de la Salud señala que el gobierno no ha priorizado en invertir en la compra de medicamentos, a pesar de que fue una de las promesas de Bukele. ¿Se acuerdan que Bukele ofreció el 100% de abastecimiento de medicinas en los hospitales? Uno de los temas en los que centró su campaña fue la crítica hacia el desabastecimiento de medicinas. Casi 3 años después, Bukele en el gobierno, hay desabastecimiento en medicinas. El foro también señala que el gobierno está comprando medicinas supuestamente para el COVID-19 que no están probadas su efectividad o no están debidamente acreditadas por la OMS en lugar de comprar otros medicamentos que sí son necesarios. Escuchemos declaraciones de Moisés García del Foro de la Salud. Debían haber avanzado bastante con la reforma de salud, ahora eso se ha detenido, entonces al no compartir medicamentos en establecimientos, es posible que se queden algunos medicamentos venciéndose en un lugar y mientras en otro están haciendo falta. Eso lo hemos evidenciado en el territorio. Por eso hablamos de aspectos administrativos, pero lo que tiene que ver con que las solicitudes de medicamentos que se hacen desde las unidades comunitarias hacia los almacenes departamentales o regionales, pues en ocasiones no son de acuerdo a el perfil epidemiológico de la zona o del municipio en el que están asentados. Entonces eso genera una, por un lado, acumulación de unos medicamentos que no van a utilizar y por otro lado, falta de algunos. El otro problema es el tema de los periodos de compra, el tiempo para que se realicen las compras de los medicamentos está digamos, normado en la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública. En la administración anterior habían incorporado una reforma que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia y eso hizo que el procedimiento para hacer la compra de medicamentos fuera más lento. Bueno, y el quinto tema, temazo, por eso lo hemos dejado de último,
qué papelón el del vicepresidente Félix Ulloa. Papelón. Les voy a poner el video y luego conversamos. Félix Ulloa anduvo por Europa y dio algunas entrevistas a Europa News. Aquí tenemos este fragmento de la entrevista que dio a la televisión alemana, pública alemana. Escuchemos y ya les comento. Es justamente dar la narrativa que corresponde a la realidad de El Salvador. Porque todos los hechos que tú planteabas en tu nota de contexto son medias verdades, algunas son leyendas urbanas. Las protestas se originaron contra el Bitcoin, que es una de las, digamos, medidas emblemáticas que me ha tocado explicar acá en Europa por el nivel de aceptación que tiene en este momento el liderazgo de El Salvador al haberse posicionado como el primer país en adoptar el Bitcoin como una moneda de curso legal. Sí, por lo señor, perdón, pero ¿cuáles leyendas urbanas, de cuáles leyendas urbanas estaría hablando usted? Porque casualmente los cuestionamientos, sobre todo a la importancia del Estado de Derecho en El Salvador, que según varias entidades, incluyendo la misma Unión Europea y al mismo señor Borrell, en realidad en estos momentos no están siendo respetadas. El mismo Josep Borrell había dicho, en El Salvador se está cuestionando el funcionamiento del Estado de Derecho. Y justamente de eso trató la discusión, quedó satisfecho con las explicaciones que dimos y se cambiaron las narrativas que de manera perniciosa, acerba, han difundido algunos sectores, algunos de la oposición política, otros voceros y medios que están descontentos, sobre todo aquellos que por primera vez van a pagar impuestos en El Salvador y que son los que están orquestando toda esta campaña de desinformación sobre la supuesta deriva autoritaria. Cuando hemos planteado, y por eso llamo que son leyendas urbanas, que todas las actuaciones que se han realizado han sido apegadas estrictamente a la ley. Y que... ¿Qué les parece a ustedes? Medias verdades y algunas leyendas urbanas, según el vicepresidente Ulloa. Es un país mítico, El Salvador. El autoritarismo y la alteración de la separación de poderes, la independencia judicial y demás reglas de la institucionalidad democrática son medias verdades y leyendas urbanas. ¿Qué tal? No existen. Son una narrativa inventada por el miserable 3% de la sociedad que no quiere al presidente Bukele. Eso fue a decir a Europa el señor Ulloa. Según Ulloa, tampoco es cierto la remilitarización del país, la instrumentalización de la Policía Nacional Civil, que comentamos en el editorial de hoy. Tampoco es cierto que haya falta de transparencia, que haya casos de corrupción y los demás retrocesos del país. Mentiras, medias verdades y leyendas urbanas. Lo más grave que dijo el señor Ulloa es que la Unión Europea ya cambió la narrativa sobre El Salvador a partir de lo que él fue a decir. Eso es grave. La Unión Europea debería de pronunciarse y corregir a Ulloa. Las mentiras que fue a decir Ulloa a Europa ya convencieron a la Unión Europea. Entonces, no es cierto todas las denuncias de violación a la libertad de expresión y la democracia. A no ser que sea cierto. El silencio de la Unión Europea en las últimas semanas sobre lo que pasa en El Salvador es revelador. Queremos cerrar con esto. Bukele, antes de ser presidente, hablando de respetar la independencia de poderes y de la institucionalidad. Escuche. Institucionalidad del país. Somos creyentes totalmente en la separación de poderes, es decir, la separación de poder entre el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y no solo esos tres poderes, porque el Estado tiene más poderes que son independientes, el poder electoral, por ejemplo, la fiscal, el Ministerio Público. Nosotros estamos en contra de la instrumentalización de las instituciones. Y creo que no nos van a dejar mentir, ustedes mismos han visto cómo las instituciones se ponen al servicio de partidos políticos. Entonces yo creo que lo importante, porque lastimosamente en nuestro país cuando la institucionalidad se instrumentaliza para favorecer a alguien que no nos parece bueno, nos ponemos contentos.
pero el peligro que hay es que en cualquier momento esa misma instrumentalización de los poderes puede ser usada en contra de nosotros. Muy bien, llegamos hasta aquí. Cerramos con esto para recordar la postura democrática de Bukele antes de ser presidente y su deriva autoritaria ahora que está en el poder. Aunque según Ulloa son leyendas urbanas. Gracias, buenas noches. Sigamos discutiendo en la semana. Preguntas, comentarios, críticas, propuestas son todas bienvenidas. Nos encontramos el próximo lunes a las 7:30 de la noche aquí en el análisis semanal. Thank you.